2. Sí, Neftali, otra vez chequeando el swing. Consulta con el de tercera, no, dije, ¿por qué no? Es la cuarta mala para Yadiel Hernández y se van a llenar las bases de Águilas. Ese jugador llegó San Luis. Ese no es el equipo que inició. Exactamente. 3-2. El lanzamiento es afuera. Es la cuarta mala para Coco Montes. Y viene la quinta carrera de las Águilas Ibaeñas en las piernas de Christopher Morel. Sirve Belén, el lanzamiento por el medio del terreno. La pelota es un hit al center field. Ya anotó la del empate. Viene para la goma de la ventaja. El tiro es altísimo. La pelota. Cuello. Sirve Belén, el lanzamiento por el medio del terreno. La pelota es un hit al center field. Ya anotó la del empate. Viene para la goma de la ventaja. El tiro es altísimo. La pelota se va hacia atrás. Y las Águilas se van delante en el marcador. 7-6. Hit Banreservas acumula puntos utilizando tus tarjetas de crédito y débito. Banreservas, los dominicanos estamos hechos de béisbol. Bueno, de manera sorprendente aquí las Águilas se van. Bueno, lo sorprendente es ese picheo en 0-2. Un picheo sobre el plato, un poquito alto, pero perfecto para batear frente a un bateador de la categoría de Starling Castro, que no desaprovechó la oportunidad y disparó esa línea hacia el jardín central. Y después de dos outs, la